Este es el islote de Staffa, en Escocia, donde se halla la famosa cueva de Fingal. Según la versión oficial, todas estas columnas, que estamos hablando de miles y miles de columnas, con formas de prismas poligonales donde predominan pues las formas hexagonales, son la consecuencia de una colada volcánica. Y aquí termina todo y se quedan tan tranquilos. Bueno, vamos a analizar el islote de Staffa desde la visión del descubrimiento de la civilización madre, es decir, una civilización superior capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala. El islote de Staffa no es la obra de una colada volcánica, se trata de puro arte incomprendido. Se trata de un antiguo centro sagrado de la civilización madre, erigido en el 10.º milenio antes de Cristo. Esto no es obra de la casualidad de la naturaleza. Se trata de una catedral. Se trata de los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Puro arte incomprendido. Muchas personas que me están escuchando dirán, no tienen ni la más remota idea sobre geología. Bien, os voy a decir algo. Cuando la ciencia del momento, en este caso la ciencia de la geología, afirma que el islote de Staffa es obra y gracia de una colada volcánica o de dos o de tres coladas volcánicas, se lo está inventando. ¿Y por qué se lo está inventando? Lo primero, porque nadie la ha visto con sus ojos. Y eso ya es irrefutable. ¿Cómo pueden saber que esta maravilla, este monumento de la civilización madre, es obra y gracia de la casualidad de la naturaleza? ¿Qué estudios ha realizado la geología actual del momento para determinar, para afirmar que el islote de Staffa es obra y gracia de una colada volcánica o de dos o de tres coladas volcánicas? Es decir, cuando la geología del momento afirma que la isla de Staffa es la consecuencia de coladas volcánicas, pues no tiene ni la más remota idea de lo que está afirmando. Primero, que ningún geólogo ha estudiado la isla de Staffa para poder determinar si se trata de una casualidad de la naturaleza o si se trata de una obra de origen cultural. Lo único que hacen los geólogos es determinar de qué tipo de roca se trata. Y ya está, aquí termina todo. Bien, este tipo de roca pues se denomina basalto. Y para los geólogos, este tipo de roca es la consecuencia de una colada volcánica. Bien, ¿de dónde sacan que el islote de Staffa es la consecuencia de una colada volcánica? Pues sencillamente del padre de la geología o de los padres de la geología, que no hay muchos. El primero es Nicolás Steno. Después aparecen otros personajes que siguen la estela o el pensamiento de Nicolás Steno, entre los que podemos nombrar a Charles Lyell y Hutton. Estos señores aparecen a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, cuando no existía ni la luz eléctrica. Pero la geología actual sigue utilizando como paradigma el pensamiento filosófico de estos tres señores, Nicolás Steno, Lyell y Hutton, donde se dice que todo lo que existe sobre la superficie terrestre es obra y gracia de largos y largos procesos geológicos que nadie ha podido observar con sus propios ojos. Así que se trata de un dogma, de una religión. Si la isla de Staffa, este islote, fuera la consecuencia de una colada volcánica, o de dos, o de tres, hace millones y millones de años, ¿cómo es posible que las columnas, que todas las columnatas,
permanezcan erguidas, perpendiculares a la línea de tierra, es decir, con 90 grados. Esto es imposible según el paradigma que nos vende la geología, porque claro, se nos dice que todas esas estructuras geológicas han sido sometidas a plegamientos, a largos procesos erosivos, y qué casualidad que podemos observar todas las columnas levantadas a 90 grados respecto a la línea de tierra, totalmente perpendiculares. Aquí de lo que se trata es de arte monumental de un centro sagrado. Y eso es lo que es el islote de Staffa, una gran catedral donde se rinde culto al agua y al movimiento cíclico de los astros, porque las dos puertas principales de esta catedral están orientadas al sur. ¿Y por qué están orientadas al sur? Pues están orientadas al sur para servir como marcadores astronómicos. El sol penetra en el interior de estas dos grandes puertas. ¿Y por qué penetra el sol en el interior de estas dos grandes puertas? ¿Qué ha pasado aquí? Que hay más casualidades, es decir, todas las fuerzas ciegas y erráticas se han puesto de acuerdo para ubicar estas dos puertas en relación con el movimiento de los cuerpos celestes. Y ya no es lo más sorprendente. La erosión durante millones de años ha trabajado muy duro para que en el siglo XXI podamos admirar estas dos grandes puertas que sirven como marcadores astronómicos. Otra casualidad. En fin, disfrutad de esta magnífica catedral de la civilización madre, donde se rinde culto al agua y al movimiento cíclico de los astros.